¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es La Chicota, el programa cofrade de Televisión Los Palacios. En nuestro segundo programa vamos a hacer un montaje especial a paso de palio de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles y a la cuadrilla de costaleros de la Virgen, porque este año celebran el 20 aniversario. Por lo tanto, un programa especial. Nos hemos dedicado un poquito, le hemos dedicado un poquito más de tiempo a ellos, tanto a los costaleros como al paso de palio. Pero además tenemos más asuntos y sobre todo ahora un resumen de las noticias, de las actividades que se han desarrollado a lo largo de todos estos días por las distintas hermandades de nuestra localidad, así como las diferentes tertulias cofrades. Comienza La Chicota. El grupo joven de la Hermandad de la Veracruz, durante el transcurso de la última jornada del Triduo, en honor a su titular, el Santísimo Cristo de la Veracruz, llevó a cabo el descubrimiento del cartel anunciador del noveno pregón joven que ofrecerá el hermano Juan Manuel Bernal Cecilia el próximo 8 de marzo a las 9 de la noche en la misma capilla de San Sebastián. Dicho momento corrió a cargo del pregonero designado junto al delegado de Cultura Jesús Condán. Además, Juan Manuel Bernal, que será presentado por su madre, María Dolores Cecilia, también recibió las pastas que envolverán su texto. El cautivo, redentor de los pecados. Este fue el título de la conferencia ofrecida por Ignacio Jiménez Sánchez Dal, párroco de Santa María de las Flores y San Eugenio de Sevilla y pregonero de la Semana Santa 2006, dentro del ciclo de actividades que organiza la Hermandad de la Veracruz con motivo del 25 aniversario de la llegada a nuestro pueblo de su imagen titular. El acto fue presentado por Francisco Cabeza, presidente de la comisión organizadora. Por su parte, Manuel Barragán dio la bienvenida en nombre de la comunidad parroquial de Santa María la Blanca. El conferenciante ofreció una gran disertación sobre la figura del cautivo como redentor de los pecados. Habló de la soledad de Jesús, del abandono al que fue sometido por discípulos y personas a las que ayudó y de su pasión y muerte. A la conclusión de la ponencia, el hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, José Díaz Lai, hizo entrega a Sánchez Dal de un cuadro con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo con el logotipo del 25 aniversario. La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles es obra del catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Miñarro López. La obra data de 1992, siendo una imagen de candelero con significados en rasgos de serenidad y con la particularidad que sostiene en su mano derecha delicadamente un ramillete de olivas. Nuestra Señora de los Ángeles es donada a la hermandad por la familia Galán Mauri en 1992. La imagen fue bendecida el 27 de septiembre de 1992 en solemne función por el párroco de Santa María la Blanca y director espiritual de la hermandad en aquella fecha, don Francisco García García. Tras una iniciativa de la Junta de Gobierno de la Hermandad, siendo hermano mayor Vicente Cremades, se incorpora la nueva imagen tras el paso de misterio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para engrandecer la cofradía del Domingo de Ramos. La imagen de Nuestra Señora de los Ángeles realizaría así su primera estación de penitencia bajo palio desde la parroquia de Santa María la Blanca en la mañana del Domingo de Ramos de 1994 y con ella nacería su primera cuadrilla de costaleros, cuadrilla formada por costaleros de María Santísima de la Soledad y Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, al mando de los capataces Fernando Romero y Luis Miguel Murube. Este paso de palio calzaría 24 costaleros más relevos.
En 1998, la Junta de Gobierno, presidida por Vicente Cremades, hace responsable de la cuadrilla como capataz a Enrique González Cabeza, el cual forma su equipo de trabajo con su hijo Enrique González Begines y sus auxiliares Manuel Falcón Gordillo y Enrique Bernal Vasco, estos dos últimos costaleros retirados. Este equipo de trabajo marcará el sello particular de esta cuadrilla de costaleros. Tras la Semana Santa de 2003, la cuadrilla de costaleros presenta a la Junta de Gobierno un proyecto de agrandar el Paso Palio, mesa, respiraderos, bambalinas, para estrenarlos en el Domingo de Ramos de 2004, sin coste ninguno para la hermandad. Su hermano mayor, Miguel Bernal, y su Junta de Gobierno estudian el proyecto y lo aceptan. Desde ese momento, un miembro de la cuadrilla regala la madera procedente del antiguo Rincón de los Lirios, con más de 100 años. Otros dos empiezan a realizar los trabajos en carpintería y un grupo de 12 personas costean el agrandado del respiradero frontal, los faldones y las bambalinas delanteras y traseras. El paso de palio pasa de calzar 24 a 30 costaleros, siendo la parihuela más ancha y alta. Desde su fundación en 1975, la Hermandad de la Borriquita procesionó por la mañana hasta que en 2005, y por decisión de los hermanos de esta corporación religiosa y con objeto de dar mayor realce a este día, se pasó a la tarde. Tras ser bendecida e inaugurada la nueva capilla el 11 de febrero de 2001, los titulares de la Hermandad del Domingo de Ramos salían desde el barrio de la Almazara su nueva capilla. En el año 2009, una decena de costaleros donan un sobretecho de palio realizado en lona impermeable de color rojo granate, donde en el centro se aprecia el escudo de la hermandad enmarcado por una cenefa de flores. En este mismo año 2009, tras la Semana Santa, organizan una recogida de alimentos con destino a cáritas parroquiales de nuestro pueblo, un acto solidario que desde entonces no han dejado de organizarla. Desde octubre de 2009, el equipo de trabajo de esta cuadrilla de hermanos costaleros de Nuestra Señora de los Ángeles organiza una peregrinación en bicicleta a la aldea del Rocío. A finales del mes de noviembre de 2010, la cuadrilla publica un calendario de fotos mensuales donde se ven solo fotos relacionadas con los eventos y actividades que realizan los costaleros. Estos almanaques se realizan con el fin de ayudar económicamente a la hermandad para sufragar los gastos de la nueva corona para Nuestra Virgen de los Ángeles, la cual perdió en un fatídico robo el 28 de abril de 2010. El 26 de noviembre de 2012, la Hermandad del Domingo de Ramos pasa canónicamente a pertenecer a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, siendo su director espiritual don Luis Merello Gobantes. En esta Cuaresma 2013, y como cada año, la cuadrilla vuelve a editar otro de sus CDs y siguen sonando, volumen 7, titulado Del Almazara a Jerusalén, Contigo, y siguen sonando, pero en esta ocasión junto con la cuadrilla del Paso de Misterio de la Hermandad de la Borriquita. Pero sin duda, esta Cuaresma 2013 es una fecha muy señalada para la cuadrilla de hermanos costaleros del Paso de Palio que celebra junto a la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles el 20 aniversario 1994-2013 de su primera salida procesional. Para conmemorar esta efeméride, se ha editado un cartel conmemorativo, además de organizar una charla-coloquio bajo el nombre Costaleros y Capataces, en la que participaron los capataces sevillanos Francisco Reguera Aguilar y su hijo Francisco Reguera Corriente. La Capilla de los Ángeles acogió el lunes una interesante charla-coloquio muy esperada por los jóvenes costaleros palaciegos, ya que en ella participaba el reconocido capataz sevillano Francisco Reguera Álvarez, identificado con el barrio de Triana desde su nacimiento. De hecho, sus inicios cofrades tienen lugar en la Hermandad del Cachorro, de la que funda su cuadrilla de hermanos costaleros en 1975. Y desde entonces, y hasta la actualidad, es el capataz del paso de la Virgen del Patrocinio. Lo mismo hizo en 1979 con la Hermandad de la Redención del Beso de Judas, para la que también creó su cuadrilla, y donde lleva 34 años como capataz del Paso del Señor, o en 1988 con el grupo de costaleros del Cristo que procesiona con la Hermandad del Cerro del Águila. Junto al maestro capataz se encontraban su hijo, que le acompaña en estas labores desde hace 9 años, y José Luis López, prioste de la Hermandad del Cerro del Águila y costalero. Todos ellos contestaron a cada una de las preguntas e inquietudes planteadas por los asistentes. Esta charla-coloquio se encuadra dentro de las actividades programadas por la cuadrilla de costalero de Los Ángeles con motivo del 20 aniversario de la primera salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles.
El pasado sábado, 16 de febrero, la tertulia cofrade El Último Varal organizó en su sede la tercera tárbina con gran afluencia de cofrades y amigos, tanto de los palacios como de otras localidades que asistieron a la misma. Sin duda, fue de nuevo todo un éxito. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé es el refugio de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Escucha, Israel, y alégrate. Sé para nosotros una roca de refugio, un alcázar fuerte en el que nos salvamos. Escucha, Israel, y alégrate. Dios de Israel, que nos libraste del poder de los egipcios. Mira a tu pueblo esclavizado y líbranos de toda opresión. Amén. ¿Por qué me has abandonado? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, pues nos encontramos en la Casa Hermandad del Gran Poder. Estamos en el primero de los dos ensayos que vamos a hacer generales para la representación de la obra de teatro de La Pasión de Jesús. Esta obra ya se estrenó el año pasado en el teatro, en marzo de 2012, y tuvo tan buena aceptación que este año pues hemos querido volver a realizarla para poder recaudar fondos para la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, que se encuentra en la segunda fase de su rehabilitación integral. Como todos ustedes sabéis, la primera fase fue la techumbre del templo, que se encontraba en muy malas condiciones. Se recaudó el año pasado pues un dinero bastante curioso, y viendo la respuesta del pueblo de los palacios, pues hemos querido volver a repetirla. Este año vamos a realizar 4 funciones, una que será el viernes y otra el sábado a las 9:30 de la noche, y las otras dos van a ser el domingo a la 1 y el mismo domingo a las 8 de la tarde. Va a haber un doblete. Estas dos funciones del domingo serán a beneficio de Cáritas Parroquial de Santa María la Blanca. La de por la mañana irá enfocada a cambiar la entrada por especie, o sea, la entrada se va a canjear por alimentos, y la segunda pues será en dinero. Y como digo, es integrar para Cáritas de la Parroquia de Santa María la Blanca. En esta ocasión la obra de teatro pues va a tener algunos personajes nuevos que se han incorporado, algunos apóstoles que el año pasado no hablaban y este año pues tienen un poco de texto. Sobre todo la parte más importante que va a sufrir más cambios va a ser lo que es la entrada en Jerusalén y el templo, que es donde se han incorporado un mayor número de personajes. Y la verdad que estábamos contentos, los personajes se han metido porque había mucha gente interesada en participar en la obra de teatro, y la verdad que está saliendo todo estupendamente. Bueno, pues yo le pediría al pueblo de los palacios que, como en la edición anterior, este año vuelvan a volcarse con la Hermandad del Gran Poder y con la obra de teatro que vamos a representar, que está aquí ya, que es este viernes día 22, sábado 23 y domingo 24, y que por favor pues participen en ella asistiendo, que con su colaboración el viernes y el sábado podrán contribuir a recuperar un monumento bastante importante de nuestro pueblo, único en su estilo, y el domingo pues ayudar a muchas familias necesitadas de nuestro pueblo, que de verdad le hacen bastante falta. También hemos querido incluir en este segundo programa de La Chicotá la entrevista que hemos realizado al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de los Palacios y Villafranca, Miguel Bernal. Bueno, pues yo, como presidente del Consejo y en nombre de la Junta Superior de este mismo, pues desearle a todos los cofrades una feliz cuaresma. Espero que este año, pues, una vez que ya hemos terminado nuestra preparación para la Semana Santa con nuestro culto y demás, pedirle al Señor, como ya he dicho en otras ocasiones, que este año a ver si nos ayuda un poquito para que todas nuestras hermandades puedan salir en su estación de penitencia, y por supuesto que si salimos todas, pues que todos los hermanos mayores estén contentos una vez que sea terminada esas estaciones de penitencia, porque eso querrá decir que todo ha salido bien.
En primer lugar, la organización del Consejo empieza desde mucho antes, desde el mes de enero. Pues la primera reunión que tenemos es para poner los cultos de cada hermandad, organizar que ningún culto coincida con ninguna otra hermandad. Ahí empezamos el primer contacto, que es por allá por el mes de octubre. Y a partir de ahí ya pues empezamos a preparar lo que son las propias actividades del Consejo, que en primer lugar es la presentación de los carteles de la Semana Santa, la elección del pregonero, seguidamente tenemos el Vía Crucis, que este año será dentro de poquito, el día 25, lunes. A partir de ahí empezamos a reunirnos con nuestro ayuntamiento para preparar el plan costal y lo que es el plan de seguridad una vez que las hermandades hagan sus estaciones de penitencia, que por cierto quiero comentar que el plan costal este año, la modificación que ha hecho desde la Delegación de Sanidad con su delegada Carmen Mari, pues nos hizo una propuesta de que lo que es la visita del fisioterapeuta a lo que son las hermandades, que eso cada año, un día de ensayo han pasado por allí, cuando se han ensayado cada hermandad sus pasos, pues este año habrá 3 días de cita, donde previamente podrán coger cita e ir allí a la consulta. ¿Por qué es bueno esto? Porque el día que va allí iba el fisioterapeuta, pues había costaleros que a lo mejor no tenían ninguna molestia, pero a los 2 días sí. Entonces tendrán este año la opción de ir a la clínica para que vean esas molestias, además totalmente gratuito. Una vez dicho esto, pues seguimos, una vez que ya hemos organizado el plan de costal y el plan de seguridad, pues ya nos metemos de lleno en lo que es la Semana Santa y una semana antes lo que es el pregón, una cosa importante del Consejo, nuestro pregón. Una vez estamos ya metidos en la Semana Santa, pues cada día una persona de la Junta Superior del Consejo pues está de día con cada hermandad, porque esa persona es la que organiza o la que está en contacto con lo que son médicos y demás, por si internamente en lo que es la cofradía pasara algo, y ahí está esa persona para comunicarse lo más rápido posible, ya con los puntos puestos por nuestro ayuntamiento donde estará la ambulancia y demás. Y ya para terminar, una vez que hemos terminado nuestra Semana Santa, pues terminamos la cuaresma con la misa de Acción de Gracia, que es el miércoles siguiente del Domingo de Resurrección. Yo ya en la presentación de los carteles de Semana Santa lo dije públicamente, las tertulias cofrades de nuestro pueblo, tanto como los rincones cofrades que tienen algunos amigos nuestros de aquí en nuestro pueblo, donde tienen actividades y actos durante la cuaresma, yo dije que eran muy importante para nuestra Semana Santa, porque ello también engrandece la Semana Santa. Lo que sí digo es que tenemos que tener una coordinación desde el Consejo para que esos actos no coincidan. ¿Por qué? Porque lo mismo como yo como presidente, como ellos, presidentes de tertulia y componentes de las tertulias, si coincidimos en actos, pues no podremos asistir. Entonces tenemos que darle la oportunidad a todos los cofrades de nuestro pueblo que puedan asistir a todos esos actos. Este año, por ejemplo, con la tertulia El Cirial, que tuvo su inauguración un lunes, resulta que teníamos reunión del Consejo de Hermandades y Cofradías, donde estaban además todos los hermanos mayores de nuestra hermandad de penitencia. Entonces ninguno pudo asistir a la inauguración cuando nos hubiera gustado. Y además con la misma tertulia, El Cirial, el día de su presentación de los carteles era el día que presentábamos los carteles de Semana Santa, que es una presentación importante, los carteles de Semana Santa de aquí de los palacios. Entonces por eso digo, nosotros en el mes de diciembre tenemos ya todo lo que son cultos y actos de las hermandades, y a través del Consejo pues las tertulias, yo ya me pondré en contacto con los presidentes para que coordinemos los actos, porque hay muchos días durante la semana y no tenemos por qué coincidir, principalmente por lo que te he dicho, porque yo soy una persona que me gustaría asistir a, siempre que me deje el trabajo, pues a la mayoría de los actos.
Nos encontramos en la calle Chueca, en el manchón de la Pepona, para asistir a uno de los últimos ensayos del paso de Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Ahora? A ver. Contáis con 30 costaleros más relevo, ¿verdad? Sí, 30 costaleros y van 24 relevos. ¿Cómo ha ido la iguala este año? Pues muy bien, ha habido 3 bajas y han entrado 3 nuevos. Ha habido hasta la cuadrilla ahora mismo, tenemos 4 relevos por palo y ahora mismo pues estamos muy cuadraditos, no queremos tampoco más relevos. Creemos que es conveniente solamente 4, tampoco estamos unas 6 horas y media en la calle y al personal después no le gusta salirse, le gusta estar trabajando debajo del paso. Claro, no digo todavía. Tirando el costero izquierdo. Mario, Estufari, Gordi, Ferrey y esta. Águila y Cuella. Vámonos. Vámonos. ¿Quién vamos? ¿Dónde voy yo? Tirando a acá. Vale. ¿Quién falta? ¿Samuella? Pues sí, ya ultimando los últimos detalles, ya este es el tercer ensayo que hacemos, nos queda otro más y la muda. Y ya eso, ya ansioso de que llegue el Domingo Ramos. Vosotros habéis empezado tempranito. Sí. El 10 de enero, si no me equivoco, tuvo lugar la iguala, ¿verdad? Efectivamente, el 10 de enero. Nosotros siempre empezamos tempranito, hacemos un par de ensayos, paramos unos 15 días y después hacemos otros dos y la muda. Seguimos de frente, no parar. Un poquito más acá, ¿no? Sí, nosotros llevamos desde el año 1998, se hizo cargo mi padre de la cuadrilla y desde entonces hasta ahora. Sí, es un año un poco especial para la gran mayoría, porque aunque solamente son 2 los que llevan 20 años, después creo que el 60% llevamos más de 15 años en la cuadrilla. Entonces, pues es un acontecimiento extraordinario este año y vamos a celebrarlo de una forma también especial. Fue una cosa muy innovadora. La hermandad estaba. Era una cosa que, digamos que, como todo el mundo sabemos, que el Domingo de Ramos es el día de los niños, es el primer día de Semana Santa, es cuando todo el pueblo se echa a la calle, es el día, como bien dicho, de los niños, y fue una cosa muy, muy bonita y muy, muy innovadora, ¿no? Porque
estábamos acostumbrados a ver, yo me acuerdo de chico, el paso de la borriquita en la calle, y ver a ese paso de la borriquita con un palio detrás, y una particularidad que éramos todos, casi todos éramos gente muy, 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 muy joven. El primer año me acuerdo yo que, tanto Gro como Pepe se tiene que acordar también, que fuimos una serie de gente que la hermandad de la borriquita confió el paso de palio a Fernando Romero y a Luis Miguel Murube, y tanto Pepe como yo salíamos de costalero también en la Soledad, y fueron casi toda la cuadrilla de la Soledad y varios integrantes de otras cuadrillas del pueblo los que sacamos aquel primer año el paso de palio de Los Ángeles. Y fue una experiencia que desde entonces tanto Pepe como yo pues seguimos todavía debajo del paso. Oye, cuéntame, Eduardo, 20 años son muchos, ¿eh? Pues pocos parecen. ¿Sí? Pocos parecen, porque parece que fue ayer cuando fuimos al primer ensayo y a recoger la parihuela del primer paso de salida. Y yo me parece que fue ayer. Lo recuerdo perfectamente, recuerdo la gente que estábamos, los que no estábamos, y parece una eternidad, pero se hace corto. Bueno, y este año, en la Semana Santa, ¿habéis preparado algo? ¿La salida procesional? Pues ya te enterarás. ¿No? No te puedo adelantar, ya el Domingo de Ramos lo veréis. Para hacer un año especial, pues vamos a salir de una forma un poco especial. Pero ya eso llegará el momento. Bueno, estaremos muy pendientes. Sí, claro, para eso, para que estéis pendientes. Pues decirle que no se la pierdan, que salgan a la calle si Dios quiere y el tiempo lo permita, que es la cofradía, como he dicho antes, la cofradía de los niños, y es una cosa que este año en el 20 aniversario va a haber algunas innovaciones, va a haber algunos detalles, va a haber cosas que la Virgen va a llevar puestas por el 20 aniversario, y va a ser una cosa que esperemos, como todo el Domingo de Ramos, que estamos esperando todo el mundo con ansia el primer día de Semana Santa, que no se pierdan, que va a ser una cosa extraordinaria, va a ser una cosa muy, muy, muy bonita. Bueno, pues vosotros también estáis de enhorabuena, porque recibisteis más de 100.000 visitas, tenéis un blog, bueno, estupendo, la verdad muchos es que seguidores. Sí. Es otra actividad también que lleva la cuadrilla, aparte de la recogida de alimentos que hacemos el sábado después del Domingo de Resurrección, una bicipeleración que hacemos a Rocío, que también vamos otros 150 biciperegrinos a Rocío, que también es un número considerable. Y eso, y el blog es pues una forma de estar día, de estar más en contacto, porque aquí mi padre intentó que esto no solamente se convirtiera en el Domingo Ramos, sino que viviéramos la hermandad, porque es lo bonito, ¿no? Que fuéramos todos, no asiduamente, porque es muy difícil que todo el mundo vaya toda la semana, pero eso es una forma de irnos acercando a la hermandad y de estar congeniando poco a poco la amistad que es la que llevamos aquí. Hombre, yo lo vivo todos los años de una manera especial, pero este año tienes recuerdos y se te pasan por la cabeza memoria e imágenes, y miras el blog que tiene la hermandad, blog de costalero de Nuestra Señora de Los Ángeles, y ves cara como, por ejemplo, Pepe, que era es un chiquillo, ¿no? Pero todavía se veía más chiquillo, y nos veíamos cara aquí el primer año y el segundo año de la cuadrilla, de gente que hay aquí que dice tú, pero por Dios, esto es increíble. Éramos niños con 17, 18 años, jóvenes, y al hacer los 20 años te vas acordando de cosas, de vivencia, de una cosa, hombre, más especial que otros años. Date cuenta que son 20 años, que parece que fue ayer, pero son 20 años. Han vivido muchas cosas, mucha gente, se renovaron el equipo de capataces, gente que va, gente que viene, gente que se fueron en su momento y han vuelto a venir, y son cosas que se recuerdan con agrado, ¿no?
Preséntame al cuerpo de capataces. Pues mira, vamos aquí adelante. Mi padre, Enrique González Cabeza, el plancho popularmente conocido. Manuel Facua Gondillo, que también lleva un par de años con nosotros aquí ayudándonos también en las labores. Y de contraguía va Enrique Bernal Vasco y Pepe Santo Rodríguez. También todos han sido antiguos costaleros, que por algún motivo no han tenido que dejar de salir y han pasado al equipo de capataces, porque todo el que se sale no se quiere despegar, porque sabe que aquí hemos llegado a ser un grupo de amigos muy amplio, y la cuadrilla ya van hijos de costalero, que hombre, que para 20 años desde su formación es un paso también, y el man, cuñado, primo, van todos los parentescos. Ya falta solamente que venga el nieto de alguno, a lo mejor va a tardar algo más, pero porque la cuadrilla tiene una media edad de 32 años por ahí, una cuadrilla realmente joven. Enrique, ¿cómo recuerda la Semana Santa, el Domingo de Ramos del año pasado? Pues, un Domingo de Ramos también muy especial por el tema climatológico. Se estrenaba una nueva Junta de Gobierno, una decisión un poco dura porque estaba lloviendo media hora antes de salir. Tuvimos que posponer media hora la salida, después la llegamos a posponer una hora y cuando tomamos la decisión estaba lloviendo, pero gracias a Dios nos acompañó el día y fue un día espléndido. Pues lleva uno esperando todo el año, preparando los preparativos, tanto de costaleros como los priósteos, el hermano mayor, los diputados mayores de gobierno, y que ese día se frustre por el agua, es una pena, pero gracias a Dios ahí manda Dios y no hay más remedio. Y nada, lo que hay que intentar es pedir salud para que al año siguiente podamos salir y disfrutar. Recordar los últimos ensayos del paso de Nuestra Señora de los Ángeles. El próximo será el 24 de febrero a las 10 de la mañana. El último será el 7 de marzo a las 9 y media de la noche. La mudá el 11 de marzo también a las 9 y media de la noche. Y el retranqueo el 19 de marzo a las 9 y media de la noche. ¡Juan Carlos! ¡Vámonos, mi arma! Fuerte para arriba, ¿eh? Saltamos, sin miedo. La recogemos arriba, no presionamos tanto la troce. Todos por igual, valiente. ¡Ahí está! Thank you.
de Los Ángeles? Pues yo me quedaría con... me gusta todo, cualquier calle, cualquier rincón, pero tiene un algo especial la entrada allí por la Plaza de la Almazara, para mí. ¡Ahí está él! ¡Y sigue Nos encontramos en el estudio de grabación MRS, donde la compañía discográfica Orion Music Entertainment ha llevado a cabo la grabación del disco de Saetas, la cual participan dos saeteras de Los Palacios, Anabel y Paqui. Este disco de Saeta lleva por título El poder de la saeta. Pues mira, ha sido una cosita curiosa, porque a través de otro artista se le ocurrió la feliz idea de intentar sacar un disquito de saetas al mercado, que normalmente salen poquitos, ¿no? Y nosotros, pues como compañía discográfica, nos gustó la idea y a través de él, pues conseguimos una serie de contactos de saeteros, la mayoría jovencitos, que están en escuelas de saetas en Sevilla y demás, ¿no? Y bueno, empezamos a contactar con todos ellos, se brindaron a la posible grabación del disco y,
y después de alrededor de unas 7 u 8 sesiones, pues hemos podido conseguir terminarlo y estamos a puntito de recibirlo y nada, y a ver cómo resulta. Son 12 temas y cada uno lo ha hecho un saetero distinto. Han venido de Mairena de las Jarafes, vino Charo San Juan, por ejemplo. Han venido de Sevilla, que Iván, Leonor, de Conso de Utrera, Manuel Durán de Utrera. De aquí de Los Palacios, pues hemos tenido la suerte de contar con Anabel y con Paqui. Y en fin, en total son 12 saeteros los que han participado en el disco. Los primeros pasos como saetera de Anabel Rodríguez comenzaron en el año 2006, en el Vía Crucis del Sagrado Corazón de Jesús. A partir de ahí, esta saetera palaciega se ha formado a través de cursos de formación para saeteros y desde entonces no ha dejado de rezar a las muchas imágenes tanto de nuestra localidad como fuera de ella. Anabel Rodríguez es una de las dos saeteras locales que colabora en el disco de saeta El Poder de la Saeta. Desde el año 2006 ya no he dejado la saeta. Me he apuntado a varios cursos, me he apuntado a concursos en Osuna, en La Puebla, y he cantado a varias hermandades. Pues tengo previsto cantar, quiero si puedo cantarle a todas las hermandades de mi pueblo, y cuando, porque tengo que salir afuera a cantar y los días que no esté pues estaré en el pueblo cantando. ¿Un lugar donde más te gusta, donde mejor te sientes, te encuentras para cantar una saeta? Pues la mejor es cuando se está recogiendo el Gran Poder y la Soledad, que le canto allí en un balcón en la Aurora. Ahora vamos a hablar del disco este de saeta. A ver, cuéntame, ¿cómo te llega la noticia? ¿Cómo te lo comunican? Pues nada, un amigo mío, que es Fernando Romero, que es uno de los que lo llevan el disco, pues me llama por teléfono y me comenta la idea. Y me parece muy bien, me parece estupendo y colaboramos con ellos. He cantado la saeta a nuestro padre Jesús del Nazareno, Jesús del Gran Poder, y se las dedico a todos los palaciegos. Ya. Lucero de la mañana. Cuando tú vas caminando, bueno, sí, el disco esperamos que llegue alrededor de final de mes. Y bueno, hemos aprovechado un evento que normalmente organiza la Hermandad del Gran Poder, como es la Saltación a la Saeta, que creo que este año es el quinto que hacen. Y bueno, hemos querido colaborar con ellos en aportarle los saeteros que en este caso han participado en el disco.
y en fin, y presentaremos oficialmente ese día el disquito, ¿no? Sí. Después, bueno, pues intentaremos ponernos a la venta en los puntos que se pueda, y también los saeteros han brindado a colaborar en cuanto a la venta, y bueno, a ver si somos capaces de repartir el disco lo máximo posible. Para mí ha sido, verá, yo el tema de directamente el mundo de las saetas no lo había tratado de cerca, ¿no? Como en esta ocasión, ¿no? Entonces es un género que es muy difícil, ahora me he dado cuenta que es dificilísimo, que cuesta trabajo cantar una saeta, ¿eh? Es complicado. Y de hecho los mismos saeteros, a la hora de grabar ellos mismos, claro, han tenido la oportunidad de escucharse muy de cerca. No es el cantar en un balcón, en el bullicio de la gente, con una cofradía en la calle. Y entonces, y son personas que son exigentes, y al escucharse se han dado cuenta de que, bueno, y los demás que hemos estado alrededor, de que es complicado, una saeta es complicado. Pero yo, en líneas generales, ante mi poquito conocimiento que he podido tener de la saeta, a mí me ha encantado cómo ha quedado. Cada uno su estilo, hay distintos palos, uno empieza su saeta por seguirilla y la termina en martinete, otros por toná, otros por carcelera, es decir, hay distintos estilos dentro de... Y cada uno ha hecho aquí... No hemos pretendido que cada... el imponerle a nadie que cantara de tal forma, o tal estilo, o tal género, sino que cada uno que se sintiera a gusto cantando su saeta, y el resultado final, junto con la producción que después José Antonio Martín pues la ha hecho a todo el disco, pues yo pienso que ha quedado una joyita muy bonita, ¿no? Y a ver si tenemos suerte y gusta, ¿no?, que es lo importante. Por su parte, la otra saetera de la localidad que también participa en dicho disco es Paqui Barea. Su andadura comienza en el año 2006 tras un curso de saetas. Mi primera vez fue en Sevilla, al Cristo de las Tres Caídas, y lo hice porque estuve en un curso de saeta en Las Columnas, allí en Triana, y el profesor pues decidió de que yo ese año le cantara al Cristo de las Tres Caídas. Desde el 2006, que fue mi primera vez, no he dejado de cantarla todos los años. He estado haciendo, pues sobre todo aquí en nuestro pueblo, a todas las hermandades, cuando se han echado a la calle, le he cantado en algún sitio una saeta. La hermandad con la que más me identifico es el Domingo Ramos. Pues ese día para mí es especial, me gusta, es el que más me gusta de la Semana Santa, y suelo cantar siempre pues en la calle Rafael Alberti, cuando va pasando por la esquinita, o bien en la frutería de Diegue, que allí nos prepara el hombre el balcón, nos lo pone muy bonito, y nos subimos y siempre pues el primero al Cristo del Paso de la Burriquita, y después a la Virgen de los Ángeles. Pues para mí cualquier momento me vale, ¿no? Hay a veces que no tengo un sitio preparado, o quizás que me hayan puesto en este sitio, en este momento, en una salida o en una entrada, sino a veces incluso yo salgo con mi familia a ver la Semana Santa, y cuando me lo pide el cuerpo, incluso cuando se me para el paso delante, pues se me apetece y canto la saeta. Bueno, pues una mañana Antonio fue el que me lo comunicó, y la verdad que al principio pensé, no sé, no lo dudé un poco, pero después dije que quería participar y colaborar con el disco, y que pues todo el mundo del pueblo pues supiera que habemos saeteros y saetera en este caso, que cantamos en el pueblo, y colaborar con el disco me pareció una buena idea. Mi saeta no va dedicada en especial a ningún Cristo, sino que se lo he dedicado a todos los Cristos en concreto, ¿no? Y bueno, también se lo voy a dedicar a mi familia, y por supuesto también a toda la gente de nuestro pueblo. ¡Ay! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya.
todos los niños, todos los niños Seguimos recorriendo las distintas tertulias cofrades de nuestra localidad. Hoy nos hemos acercado hasta la calle Leonardo da Vinci número 10. Ahí se encuentra Costero Izquierdo. Aquí nos encontramos algunos miembros de la Junta Directiva de la tertulia cofrade del Costero Izquierdo. Aquí está Jesús Romero, vicepresidente, ocupa el cargo de vicepresidente. Moisés Gavira, el secretario. Y Rafael, que es el tesorero. Iniciativa tenemos mucha por delante. Tenemos un año entero, tenemos una hoja de trabajo esa para ejecutarla durante todo el año, conforme va llegando su tiempo. Y empezamos con la Navidad, como no entramos a último de noviembre por ahí, pues empezamos con el tema de la Navidad. Hicimos una recogida de alimentos. Por estar los tiempos malos, pues, vimos bien de hacer una recogida de alimentos por aquí, por el barrio y los vecinos. Y lo vimos bien y lo aprobamos y la decidimos de sacarla aportando la parrihuela con los costaleros, con los chavales y con la nueva juventud, cofrade. Fueron los que portaron la parrihuela, pasamos por distintas calles de nuestro pueblo, hicimos una recogida de alimentos la cual no pensábamos ni siquiera nosotros a dónde podíamos haber llegado con eso. Estamos súper contentos porque se cogieron casi cerca de 800 kilos de alimentos. Y esto para nosotros eso es inmenso, eso es una cosa que no se nos va a olvidar nosotros más nunca. También tengo que decir de aquí que también le damos las gracias al Instituto Diego Llorente, que también nos brindó también la escuela, el instituto, para que pusiéramos una caja para recoger alimentos en el instituto. También estamos súper agradecidos porque también se cogieron muchos alimentos de ahí, del instituto. Y ya de ahí, pues, bueno, nos hemos metido en el tema este que tenemos ahora para el día 21, para este próximo jueves,
tenemos la segunda charla coloquio sobre la caridad de las hermandades y también estamos muy ilusionados porque también hemos concretado con dos personas de Sevilla, hemos concretado con el diputado de la Bolsa de Caridad de la Esperanza de Triana, doña Mercedes Padilla Paz, y luego hemos concretado también con el diputado de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Cena. Digamos entre una cosa y otra las dos orillas, por un lado por la parte triana y por otro lado de Sevilla, donde el 21 a las 8 y media de la tarde en la Casa de la Cultura creo que el tema va sobre la caridad dentro de las hermandades. La mesa va a estar compuesta por los diferentes hermanos miembros de las juntas de gobierno de nuestro pueblo y las autoridades, y pensamos que hoy como estamos en el año de la fe y nos metimos en ese proyecto, pues ya para ir terminando con el tema este de este año, pues ahí vamos a dar otra pincelada. Yo creo que va a ser un momento también inolvidable porque hay mucha ilusión, mucha expectativa, muchos compañeros, mucha gente que ha visto la idea bien desde los distintos puntos, desde las hermandades, desde la iglesia, desde Cáritas, los puntos han sido bien recibidos y creo que va a ser una noche también inolvidable. Eso va a ser jueves en la Casa de la Cultura. Luego ya al día siguiente, el día 24, tenemos la presentación del cartel aquí en la tertulia a la 1 de la mañana. Hasta que llegue el Domingo de Ramos, ¿cómo se vive la cuaresma aquí en Costero Izquierdo? De momento hemos tenido ya el miércoles, la entrada del miércoles de cuaresma, cuando entró el miércoles de ceniza, hemos tenido la terminal para los socios, amigos y eso, tuvimos la terminal aquí. También fue otro momento muy, muy bonito, ¿no? Porque tú cuando uno lo que quiere ve tú rodeado de amigos y simpatizantes de aquí que comparta buenos momentos. Tuvimos la terminal y hasta ese momento, bien, y ahora, de cara a la Semana Santa, pues de cara a la Semana Santa, esperando que nos haga buen tiempo y pensamos de arropar este año, ya lo tenemos decidido, del día que se haga, pues hacer la ofrenda floral. Espero que a lo mejor, que si cuentan con nosotros a cada palio de los palacios que vaya a salir ese día le vamos a hacer la entrega floral. Vamos a llevarle su ramo de flores en nombre de la tertulia de Costero Izquierdo. La tertulia cofrade de Costero Izquierdo abre, te puedo decir, los 365 días del año, no, pero 360, sí, todos los días, inclusive domingo, todos los días. La tertulia abre 360 días en el año. El horario suyo es desde las 12 de la mañana, 12 y media aproximadamente, hasta las 3 y media, cuando ya los que estamos compartiendo por aquí ratito con nosotros se queda más clarito, pues entonces cerramos y volvemos a abrir a las 8 y media hasta las 12, por ahí otra vez, durante todo el año. Hoy sábado 16 de febrero asistimos al segundo ensayo del paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores. ¡Que vía dama! ¡Dama cuando quiera! Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Todo por igual, valiente! ¡Fuerte, eh! ¡Ay! ¡Venga, F! Poco a poco la trasera. A derecha adelante, la izquierda. Poco a poco la trasera, ¿eh? Ve aguantando por ahí, ¿eh? Aguantando la más joven. Bueno, pues, ¿cómo vamos con los ensayos? Pues, de momento este es el segundo. Y bueno, van bien. Este año hemos tenido 4 incorporaciones. Tenemos 2 cuadrillas completas, una alta, otra baja, y aparte pues tenemos 5 relevos en una y 4 relevos en otra. Oye, Juan, el costalero que está debajo de las trabajaderas, el que lleve más años, ¿cuánto? Pues que hay uno, creo que es del año 93. ¿No es un año, eh? Sí, la verdad es que aquí pues, le cuesta a la gente retirarse, ¿eh? De hecho, he tenido que llegar a hacer las 2 cuadrillas porque, claro, nos pusimos a pensar de que el costalero que entra este año, por ejemplo, y tenga 18 años, si se lleva, por ejemplo, 20 años, como cualquiera de los que hay ahí,
resulta que el niño que haya nacido hoy nunca tiene oportunidad de llevar a la Virgen mientras que él no se retire. Entonces decidimos de hacer las dos cuadrillas y meterle, bueno, un cupo hasta completar el relevo por trabajadera. Ya a partir de ahí ya no cabe más gente. Entonces ya ahí cortamos. Pero bueno, mientras que haya un hueco así, sí va a entrar alguien. Porque la verdad es que, hombre, que la cuadrilla es vieja, son jóvenes y a la vez son bastante viejos. Este año han entrado dos o tres niños con 18 años y lo más lógico que pase como a los viejos de aquí, que se peguen pues 12, 14 años, 15 e incluso 20. Me imagino que este año ya con ganas de salir, pero para hacer una salida profesional en condiciones, ¿no? La verdad es que sí, pues porque es que llevamos ya dos o tres años muy accidentados. El año pasado estuvo también muy accidentado, nos cogió el agua aquí en el Sagrado Corazón y bueno, se tuvo que meter la cofradía para adentro y hombre, te queda con más sabor de boca. Oye, que por cierto, la cuaresma no ha empezado mal. Según los viejos, no. Según los viejos dice que cuando entra seca, termina seca. Vamos a ver, el refranero popular. Venga, F. Eso es. El último ensayo es el 9 de marzo, sábado también. Después tenemos la muda, que es el Viernes de Dolores. Lo que hacemos es darle la vuelta al paso montado con la candelería y todo. Y después ya, bueno, el retranqueo, que es el sábado de pasión. Y bueno, ya se acabó la cuaresma. Ya nos vamos a la desarmada, que le decimos que es al otro viernes. La verdad es que el retranqueo, que es simplemente una maniobra de los priostes, para ver si está todo en condiciones, es un momento muy íntimo de la hermandad y muy bonito. Porque claro, los que viven ese momento son los costaleros, y los priostes y las personas más allegadas a lo que es la hermandad. Esos momentos no vive toda la gente, evidentemente. Bueno, sobre el mismo terreno, la izquierda adelante y la derecha atrás. Vamos a verla, Eso, el vaivén, Siempre igual. Acordarse del vaivén. Siempre marcado. Siempre igual. Marcamos todo. Bueno, háblame del cuerpo de capataces. Bueno, pues Antonio Vejine. Lleva mucho tiempo contigo. Sí, también. La verdad es que el único que no está conmigo desde primera es Gavira, pero bueno, sí era costalero. Antes estaba Carlos Gutiérrez, que este año sale de capataz en la Borriquita. Es muy buen amigo mío. Ese salió el primer año conmigo de contraguía. Después salió Marco Antonio Caballero, que actualmente es costalero del Cristo de la Misericordia. Y bueno, ya después entró José María Gavira. Va en el zanco izquierdo, de atrás, y en el zanco derecho va Francisco Vaquero. Lo conocemos todos como Bueno. Es su apodo, claro. Antonio Vejine, que está desde primera hora también conmigo, y Antonio López, que lo conocemos todos como Virtudes.
Sí, sale, sí. Que está fuera, que hay que arreglarlo fuera, ¿no? Pero cuando se venga para atrás ustedes, la primera no es el medio. ¡Nene! Cuidado que está ahí ahora en frío, ¿eh? Que no despeche usted de ventaja al paso. Todo por igual, valiente. Con genio. ¡Alta! Bueno, parad, ¿eh? Oye, Juan, este año no sé, ¿vaya a dejar alguna novedad con respecto al paso de palio? ¿Vamos a ver algo o más o menos seguís la misma línea? No, nosotros siempre seguimos la línea que nos marca la hermandad, que es de corte, podríamos decir, fúnebre, y las marchas pues son siempre las mismas, marchas clásicas y fúnebres, y bueno, de ahí no nos salimos. ¿Tú también vas tachando los días del calendario? Lo tacho desde el lunes después del domingo de resurrección. Sí. A mí, desde niño me ha gustado siempre mucho esto. Soy un hermano antiguo de la hermandad y la verdad es que lo vivo con mucha intensidad. Hombre, a mí, claro, yo voy a decir lo que se suele decir siempre, que me gusta en todo el itinerario. Pero bueno, la Virgen de los Dolores, la Capilla de los Remedios está muy bonita. La entrada también está muy bonita, con Cristo de la Misericordia cerrando la Semana Santa del pueblo y la aurora. Es que las presentaciones, a mí me gusta mucho la Virgen. Y después por la calle Gómez, cuando va ganando terreno, va en el paso andando majestuosamente, es que a mí me gusta todo el camino. Poco a poco la trasera. Poco a poco la venga, a la izquierda adelante, la derecha atrás, sobre el mismo terreno. Vamos a la derecha atrás. Vamos a la derecha atrás. Seguimos. Seguimos. Un poquito más. Bueno, pues un deseo para este año. Bueno, pues que evidentemente que nos llueva y que vivamos la Semana Santa con intensidad y disfrutando de los ensayos, de las convivencias que hacemos con los costaleros, los compañeros y nada más, que salgamos todos a la calle este año. Thank you.
Buenas noches a todos los que estáis viendo el programa La Chicotá de Radio Televisión Los Palacios, este programa dedicado a la Semana Santa. Nos hemos colado, soy el aguao del programa Ya Huele a Cera, que se emite todos los miércoles en Radio Televisión Los Palacios, en Radio Unión, y nos hemos colado hoy en sus hogares a través de las pantallas de sus casas, de las cámaras de la televisión, de este programa que presenta nuestra compañera Carmen Rejano, para recordaros el programa de la radio, que cada miércoles desde las 8 de la tarde, junto a Luis Miguel Murube Vejine y Luis Miguel Murube Díaz, acompañados de la dirección de Paco Márquez, realizamos para todos los cofrades de Los Palacios y Villafranca. Y nos hemos colado, no solamente en sus hogares y en este programa, sino también en el local de ensayo de la banda de cornetas y tambores de La Vera Cruz. Ahora vamos a ir con ellos. Actualmente en plantilla hay 107 componentes, y el horario que normalmente se suele tener es de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, y los viernes se ha sustituido este año un poco más temprano, se ha puesto a partir de las 8 y media. En el tiempo de cuaresma, compromisos tenemos cientos y cientos, ya no tan solo los fines de semana, sino incluso en días entre semanas. Tenemos desde este próximo fin de semana, el sábado, en la localidad de Dos Hermanas, junto a los compañeros de la agrupación de Barme, organizado con la hermandad de Barme de allí. El domingo tenemos el concierto La Tercera Tarbina Cofrade, organizado por nuestra hermandad. El próximo fin de semana, tras de este, vamos a Boyullo del Condado. El siguiente, creo que vamos a Jerez, vamos también a Rota. O sea que los compromisos son, tenemos también el pregón del grupo joven de la hermandad, ya no paramos, prácticamente no hemos comenzado en cuaresma, hemos comenzado el 1 de noviembre que empezamos. Este año hemos tenido distintos, digamos, tomas de contacto con hermandades en la víspera de Semana Santa, bien sea el Viernes Dolores, incluso el Sábado de Pasión.
pero por decisión de la Junta hemos querido que la Semana Santa comience el mismo Domingo Ramos y este año nos estrenamos en lo que es la Semana Santa de la ciudad de Jerez de la Frontera tras el paso de Nuestro Señor del Consuelo, conocida como la Hermandad de Transporte. El Martes Santo en nuestra hermandad, tras nuestro Padre Jesús cautivo ante Pilato. El Miércoles Santo en la Hermandad de los Dolores de Sanlúcar de Barrameda, donde llevamos un montón de años y prácticamente somos como si fuéramos de la misma familia desde el primer momento que nos acogieron, y la verdad es que tenemos mucha satisfacción con ellos. El Jueves Santo tocamos tras nuestro titular, Cristo del Furraque de Castillo de Astrusi, del Santísimo Cristo de la Veracruz. Y el Jueves Santo tenemos una nueva novedad, el Viernes Santo, perdón, y tocamos por primera vez la ciudad gaditana de Chipiona, ¿no? Una hermandad que ha puesto mucho hincapié en intentar contratar a la banda sabiendo el nivel que tenía este año, y la verdad es que las negociaciones han llegado a buen puerto y hemos cerrado el contrato con ellos, tanto como el Viernes Santo como el 1 de noviembre, que tienen siempre una salida extraordinaria. Pues el blog comenzó hace algo más de un año, en principio con un poco en plan particular de un componente de la banda que quería darle un poco de publicidad a la banda, y poco a poco se vio que era un foco como de interés para muchos cofrades, no tan solo los cofrades, sino los mismos familiares o componentes de la misma banda. Y poco a poco se ha ido profesionalizando en el tema y diariamente se suelen colgar noticias. A día de hoy te puedo decir que ronda casi las 65.000 visitas. Este año tenemos varias composiciones de estreno de distintos estilos, entre ellos por lo que es el estilo conocido como el de las tres caídas de Triana, estrenamos la marcha de Aikeo. Por el tema de presentación al pueblo estrenamos Aire para mis penas, Una vida de esperanza, hemos recuperado Azotes y hemos incluido en el repertorio una nueva novedad, que es de un corte nuevo, que es de Rosario de Cádiz, un compromiso nuestro con la Hermandad de Transporte de Jerez, y se ha montado un tema inédito en la banda, ya publicado por nuestros compañeros de la banda de Rosario de Cádiz, que se titula Consuelo. Thank you.
Y antes de marcharnos, como siempre, nuestra agenda cofrade. Durante los días 20, 21 y 22 de febrero, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles el triduo en honor a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal, estando la humilía a cargo del coadjutor de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, don Julián Jesús Hernández Lancha. La función principal será el día 23, a las 9 de la noche, presidida por el párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de la hermandad, don Luis Merillo Gobantes. Y el domingo 24 de febrero, el Señor estará expuesto en devoto besapié durante todo el día. Por su parte, la tertulia cofrade Costero Izquierdo organiza para mañana jueves 21 de febrero a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Cultura la segunda charla coloquio sobre la caridad dentro de las hermandades y correrá a cargo de Mercedes Padilla de la Hermandad Sacramental Esperanza de Triana y Adolfo Fernández de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla. El domingo 24 de febrero tendrá lugar el concierto de marchas La Tarbiná, que este año cumple su tercera edición, evento organizado por la Hermandad de la Veracruz y en la que participarán la Banda de Música El Arrabal de Carmona, banda que acompaña a la Virgen de los Remedios en la tarde del Jueves Santo, y la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz. Este concierto dará comienzo a las 12:30 del mediodía en la Plaza de la Laguna de Caro. La tertulia cofrade Costero Izquierdo presenta el domingo 24 de febrero en su sede el cartel de Semana Santa Costero Izquierdo 2013 a partir de la 1 del mediodía. El lunes 25 de febrero el Consejo Local de Hermandades, a través de la Hermandad de la Veracruz, organiza el Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Tras la Santa Misa, que se celebrará a las 7 de la tarde, saldrá en procesión por las siguientes calles. Salida de la Capilla de San Sebastián, calle San Sebastián, Real de Villafranca, Nuestra Señora de la Aurora, Francisco García García, Cristóbal Colón, Andrés Bernaldez, Parroquia Santa María la Blanca, Nuestra Señora de las Nieves, Rabadanes, Nuestra Señora del Carmen, Plaza de España, Ramón y Cajal, Arenal, Buenos Aires, San Sebastián y entrada en Capilla San Sebastián. Y los días 26, 27 y 28 de febrero, en la Capilla de San Sebastián, tendrá lugar el triduo en honor a nuestro Padre Jesús cautivo. Aquí lo dejamos. Esto ha sido todo en nuestro segundo programa de La Chicotá. Ya saben que dentro de 7 días estaremos, como siempre, aquí en Televisión Los Palacios, justo después de los servicios informativos de esta casa. Gracias y hasta dentro de una semana.